Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La justicia de Bolivia rechaza liberar a la expresidenta Jeanine Áñez. Un juzgado de Bolivia, la petición de la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo, de abandonar la prisión de Miraflores para tratar sus problemas de salud. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La defensa de la exmandataria acusada de sedición, conspiración, entre otros delitos, por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019, había pedido que se le permitiera pasar a detención domiciliaria basándose en un informe médico que recomendaba internar a Áñez por motivos de salud. El juez, sin embargo, ha considerado que la exdirigente cuenta con atención sanitaria las 24 horas del día y que según una valoración médico-forense difundida el pasado lunes, Áñez se encuentra ahora clínica y neurológicamente estable mientras la hipertensión, perdón, que padece está controlada y en tratamiento. La exmandataria intentó acabarse a mediados de agosto, en pleno deterioro de su estado de salud, según denunció su círculo. El gobierno de Bolivia confirmó ayer viernes que responderá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el estado de la expresidenta después de que el organismo pidiera un informe sobre Áñez, que ha solicitado medidas cautelares a la instancia internacional en busca de protección. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nosotros somos una organización, un comité impulsor, que se ha conformado a partir del concurso de 14 organizaciones sociales, la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, reconocida, está el Comité Cívico Popular de la Ciudad del Alto y varias organizaciones. Hemos tomado una posición concreta porque inicialmente acompañábamos la denuncia de la exdiputada Lidia Patti en primera instancia y a partir de abril hemos constituido este comité impulsor en el afán de llevar adelante la reivindicación de justicia de familiares, de víctimas del pueblo boliviano, pero además contribuir en el proceso. Hay una generación de prueba documental, de posiciones. Hemos pedido ser parte en el proceso ya a partir del mes de junio y estamos además empeñados en que la Fiscalía, en este proceso que es ordinario por la vía penal, ya exija la comparecencia, conmine a la comparecencia, por ejemplo, al señor Carlos Mesa y al señor Fernando Camacho, pero ya en calidad de sindicados. Este es un primer escenario que va en la vía ordinaria y penal, referido estrictamente a los tipos penales de sedición, de conspiración y lo que deriva de asociación delictuosa en la línea de la implementación del golpe de Estado de 2019. Subsiguientemente, en el ámbito de la Asamblea, se posesionará, se aprobará un futuro juicio de responsabilidades. Hemos marcado una posición también, y es que necesitamos en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en este, que está referido a la organización y perpetración del golpe, ir adelante porque hay un clamor de justicia del pueblo boliviano. Este clamor se ha posesionado a partir de la votación masiva que recibió el gobierno constitucional de Luis Arce Catacora, con dos mandatos esenciales: la certidumbre económica y la necesidad urgente de hacer justicia. Hemos vivido 11 meses de ejercicio de terrorismo con la posesión y la autoproclamación de un gobierno de facto, que además de llevar adelante la violación a la Constitución, a los derechos fundamentales, a los etcétera, ha incurrido en una acción de robo del erario nacional. ¿Juicio de responsabilidades o juicio ordinario para Jeanine Áñez o ambos? Ya en curso está el juicio ordinario. Nuestro ordenamiento jurídico, la norma jurídica señala que el juicio ordinario va por cuerda separada, por cuenta propia, pero además que ya está sustanciado. Han habido más de 20 declaraciones informativas, hay alrededor de 10 personas que ya están purgando detención preventiva,
pero además está la aportación de prueba en este primer escenario. ¿Por qué es importante este primer escenario? Porque este es el que ha determinado el accionar de la gente que se ha conjugado en un esfuerzo para violar la Constitución y de llevar adelante la posesión y el actuar de un gobierno dictatorial, inconstitucional, fuera del marco de la ley. En ese concurso, en el que inicialmente estuvo el señor Mesa, el señor Hernando Camacho, Tuto Quiroga, Doria Medina, los actores que el pueblo boliviano ya conoce, se perpetraron además crímenes de lesa humanidad y violaciones flagrantes a los derechos humanos. Condiciente con este escenario es el informe de la CIDH. Uh-huh. Entendemos que en la Asamblea Legislativa Plurinacional el movimiento al socialismo no tiene los dos tercios. ¿Qué se debería hacer en este caso? Porque esto va a depender de las otras dos fuerzas políticas. Nosotros hemos hecho un análisis al interior de nuestra comisión jurídica, en el comité impulsor del juicio. El juicio de responsabilidades marca también la posibilidad de una pulseta, de un accionar de confrontación política. Este es un escenario en el que los partidos principales, los partidos políticos que tienen presencia parlamentaria, tienen que llegar a una definición. ¿Cuál es el otro escenario al que nuestro comité impulsor del juicio apuesta? Es el escenario del pueblo, de las organizaciones sociales, del clamor de instituciones, del clamor de entidades en derechos humanos como las asambleas departamentales en todo el país, del clamor esencialmente de las víctimas de la persecución, de los asesinatos, y del pueblo boliviano, que es el principal testigo de 11 meses de Estado, de etc. ¿Y por qué allanamos que este es el factor esencial? Tenemos experiencias históricas casi inmediatas, contemporáneas. En este país, los partidos, entre comillas, conservadores, que son partidos de derecha, que terminan siempre apostando al ritmo y al ejercicio de la para hacerse del poder, fueron quienes se opusieron en primera instancia, recordemos, a la constituyente y a que se apruebe una nueva constitución. Fueron los que se opusieron y estuvieron en el camino, además, para no llegar a las elecciones nacionales de 2020 y otros momentos históricos en los que la derecha en Bolivia y particularmente los sectores que están colados a no ir a un escenario pleno de democracia participativa empeñaron un concurso contrario. ¿Cómo se arrancaron estas acciones? La nacionalización, por ejemplo, con la presencia popular, con la presencia de la gente. El bloqueo a la constituyente también se arrancó de esta forma. En ese ámbito, además, es la prueba de fuego que tiene el señor Mesa, el señor Camacho, entre comillas, claro, demócratas, para demostrar que fehacientemente tienen la voluntad de ir a una investigación y de ir a un juicio en el que demuestren si tienen o no responsabilidad. Claro, pero la clase política no siempre está a la altura de momentos como este. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.